Guapo. Bueno, vamos a ver el asunto y vamos... ¿cuál es el reto de hoy? A ver, el reto de hoy, que es, sí que no lo he podido ensayar en casa, es un truco imposible de billar. Por favor, que pase la mesa. Porque lo que hemos hecho es... Vamos a llenar de botellas de agua. Por favor, vosotros también, si queréis, podéis ir poniendo botellas de agua en la mesa. Porque lo que quiero es que se pierdan totalmente las referencias. Sí. Para poder hacer este truco imposible. No sé dónde está el taco. Voy a ir poniéndole tiza al taco. ¿Pero ahí va a pasar, Pablo? No puede, ¿no? No pasa ni de coña por aquí, ¿no? A ver, poner botellas donde os dé la gana y ahora ya me buscaré yo la vida, porque... Puedo beber un poquito, ¿no? Pero... Yo estoy aquí tocando. A ver. Bueno. Y lo que yo quiero es meter... ¿Qué quieres hacer? Pues quiero intentar meter, por ejemplo, esta bola de color. Pero esto no lo has hecho en casa, ¿no? ¿Vale? No, pues en casa no tengo billar, cachondo. A ver. Es que tú también, Sergio. Es que tú también. Cómprale un billar. Cómprale un billar. Cómprale un billar. ¿La idea cuál es? O sea, con la blanca. A ver, yo lo que voy a buscar es... Yo quiero meter esta bola amarilla... dándole un golpe a tres bandas. Vale, entonces tengo que buscar las tres bandas que creo que pueden hacer un buen recorrido e intentar que entre. Lo que pasa que... Hombre, fácil no. Pero no habernos dicho que pongamos botellas, igual hemos puesto donde no es. Si no, ¿le podéis quitar unas botellitas? No, quitar ya no, ¿no? Quitar tres. ¿Dónde nos ponemos que no molestemos? La Pilar Rubio buscando el ángulo. Allá va. A ver, voy a pedir una cosa. ¿Me dais tres intentos, por favor? Que es muy difícil. Sí. Tres intentos. O dos, ¿no? Y encima tres, hoy tengo un plus, porque no lo puedo hacer mal, ya que está él. Bueno. Así que... A ver. Bueno, concentración, Pilar. Yo creo que voy a tirar ya por ello. Aquí. Vamos aquí delante, vamos a ver la repetición, a ver cómo ha ido la cosa. Bueno. Ahí ha habido una botella, ¿ves? Que ha tocado ahí una botellita. Menos mal. Y ahí la tenemos. Bueno, bravo Pilar, fenomenal.